Vale, muchas gracias por la invitación a participar esta mañana aquí en esta semana de filosofía, a la organización, al Aula Castelao, y en particular y en especial a Eva Mourinho, porque es la que ha estado en todos estos meses en contacto conmigo, ¿no? Y con mucha amabilidad y con mucha entrega, y también por eso le agradezco, bueno, su ayuda y su interés, y la presentación que acaba de hacer también. Y finalmente también agradezco al público asistente por estar aquí esta mañana para escucharme y para luego dialogar conmigo. En primer lugar, el título de mi intervención se llama Genealogía de la identidad sexual, y me gustaría hacer una referencia a la cuestión de la genealogía, por eso le puse ese título. Antes de entrar directamente en la reflexión feminista, quería aludir a cómo se entiende la genealogía, a un modo de entender lo genealógico que es útil para la reflexión feminista, por lo menos para el modo de la reflexión feminista al que yo me voy a referir más en particular. El concepto de genealogía ya en el siglo XIX fue discutido por el filósofo Nietzsche, y a partir de ese momento se introdujo en el panorama filosófico y de pensamiento en general como un tipo de planteamiento que rompe con la noción clásica de la genealogía, y en particular rompe con la concepción tradicional o clásica de lo que es la linealidad o la temporalidad a partir de la cual ubicamos lo que es nuestro pensamiento occidental. La genealogía nietzscheana lo que hace precisamente es discutir el valor del origen, por eso es un discurso crítico con respecto a las concepciones tradicionales. Discutir el valor del origen quiere decir poner en cuestión el hecho de que si hallamos el origen del tema que nos interese, habremos encontrado el fundamento o la esencia o la razón de ser de aquello que nos preocupa, de aquello que queremos, sobre lo que queremos reflexionar, y que a partir de este encuentro con el fundamento podremos entender lo que a partir de ese momento se haya producido, se haya desarrollado. Supone, por lo tanto, la genealogía en sentido tradicional supone una concepción basada en la idea de origen como fundamento o como principio, y en la idea de que a partir de ese fundamento o principio se desarrollaría nuestra historia de un modo determinista y causalístico, basado en la idea de causa y efecto, de manera que lo que ocurre a partir del origen como fundamento tendría su explicación, su esencia, su razón de ser en ese origen que ha sido postulado como tal principio o fundamento. Bien, pues lo que hace Nietzsche es romper con esta concepción teleológica, finalista de la historia, y, como digo, basada en la idea de un principio como fundamento. Y pone en evidencia cómo eso que podemos rastrear como el inicio de algo es absolutamente contingente y azaroso y arbitrario, y que no obedece, por lo tanto, a ningún fundamento o a ningún principio inamovible, sólido o esencial. Y no solo pone en cuestión esta idea del principio como fundamento que daría explicación de todo lo que deviene a partir de ese fundamento, sino que también pone en cuestión la idea de que el desarrollo de los acontecimientos es necesario, pone en cuestión la necesidad, ¿no? Y nos remite, por lo tanto, a una dimensión en la que lo importante es subrayar las rupturas, las fracciones, las fallas que se producen en nuestro devenir, y sobre todo la idea de que lo importante es entender que las cosas suceden de un modo contingente, no por necesidad, ¿no?, sino de un modo contingente y arbitrario a partir de una serie de elementos que se van aunando, que se van conectando, pero que no tiene un principio sólido de esa conexión que dé explicación de todo el conjunto y de todo el desarrollo. Con la crítica que hace Nietzsche, dicho de otra manera y de una manera que ya es con un vocabulario que es más cercano a lo que será más propio de la teoría feminista, lo que hace Nietzsche es desnaturalizar
desnaturalizar, poner en cuestión el valor del origen, desnaturalizar, ¿no? Desnaturalizar la idea de que las cosas ocurren de una manera necesaria, ¿no? O sea, desnaturalizar, para remitir nuestros conceptos fundamentales a cuestiones históricas, contextuales, culturales y, como digo, contingentes. Esta idea es central. Con lo de contingente quiero aludir a que podrían haber sido de una manera distinta y a que, por supuesto, podrán ser de una manera distinta. Por lo tanto, se nos abre la posibilidad de entender nuestro mundo de un modo distinto, de un modo totalmente abierto al cambio y a la transformación. Esta es la idea central que pone Nietzsche en escena y que es recuperada luego por la teoría feminista. En principio, quien hace una recuperación muy productiva, a mi modo de entender, de esta dimensión de la genealogía nietzscheana es Michel Foucault, ya en el siglo XX, que tiene un texto que efectivamente remite directamente a Nietzsche y a su genealogía, un texto que se llama Nietzsche, la genealogía y la historia, y que, por lo tanto, a partir de su interpretación de la genealogía nietzscheana, nos ofrece una nueva concepción de la historia, ¿no? Una concepción de la historia del tiempo que no está orientada hacia la concepción lineal, causalística, teleológica y finalista, que es la tradicional, la convencional, y que, aunque sea la tradicional y la convencional, sigue siendo en alguna medida la más mantenida en la actualidad, ¿no? Es una concepción que, por más que ha sido cuestionada, ya desde el siglo XIX al menos, no obstante, con esto no queremos decir que haya sido abandonada, sino que sigue presente y sigue causando sus efectos. Y el efecto que causa las concepciones tradicionales de la historia y del tiempo es sobre todo un efecto de sedimentar, de hacer más difícil o casi que no imposible, pero sí desde luego dificultar enormemente todas las posibilidades de cambios y de transformación, argumentando que los sucesos ocurren de una manera justificada, ¿no? Y que, por lo tanto, la necesidad es lo que explicaría el acontecer de nuestros diversos sucesos, ¿no? Por lo tanto, Foucault es el que recupera esta noción de la genealogía de Nietzsche, el que de alguna manera la hace viva en el siglo XX y la que, bueno, sigue presente en algunas teóricas feministas en el siglo XXI, como en particular es la teórica feminista Judith Butler. Foucault es interesante no solo porque recupera esta noción de la genealogía nietzscheana, que nos va a permitir poner en cuestión los conceptos fundamentales que utilizamos, sino que también es importante porque directamente realiza una historia de la sexualidad, cuyo primer volumen se publica en el año 1976. Entonces, a partir de este momento, tenemos a un pensador filósofo que se introduce de una manera completamente innovadora en la cuestión de las sexualidades, con su historia de la sexualidad. Ya el propio título de la obra nos indica que va a abordar la sexualidad desde una perspectiva no esencialista, sino, por el contrario, desde una perspectiva en la que va a poner en evidencia cómo la sexualidad, lo que entendemos por sexualidad y cómo la percibimos y cómo la practicamos, es una cuestión que está atravesada por los diferentes discursos que han ido funcionando a lo largo del devenir de nuestra cultura occidental, ¿no? En todo momento se ha entendido y se ha vivido la sexualidad de la misma manera. La sexualidad no es algo estanco, sino que está atravesada constantemente por los contextos discursivos y culturales de cada momento histórico concreto. Esto ya nos remite directamente a que la sexualidad no se puede abordar desde una perspectiva exclusivamente biológica o desde una perspectiva tampoco basada en la idea de instintos, ¿no? O como de impulsos que estarían con una fuerza en lo que somos como seres humanos inconmovible. No, la sexualidad
es un producto cultural. Dicho de otra manera y de una manera más sencilla, sería esta la idea. La sexualidad es un producto cultural y que está absolutamente siempre atravesado por los diferentes vaivenes de nuestros discursos y de nuestras maneras de vivir el mundo. Por eso lo de historia de la sexualidad, ¿no? La sexualidad tiene una historia, tiene una historia. Esto es una manera de desnaturalizar la sexualidad. Por eso la idea de que la genealogía desnaturaliza es importante para este planteamiento. Y Foucault, además de esto que acabo de decir, relaciona la sexualidad con el poder, una manera también completamente innovadora de analizar el poder, la que nos ofrece Foucault, que conecta el poder con el ámbito de la acción y de la relación. No es una propiedad el poder, no es algo que se posea, sino que son acciones relacionales. Esa es la dimensión del poder que nos acerca a Foucault en lo que se entiende como la microfísica del poder, análisis concretos y minuciosos y mirando lo que parece más pequeño, más cotidiano, que es donde se lleva a efecto nuestra vida, ¿no? No solo, pero en esa dimensión de lo pequeño y de lo cotidiano transcurre y se hace y se deshace nuestra vida, la vida como seres humanos. Por lo tanto, entendiendo el poder así, como enfocando el poder desde el ámbito de las relaciones, del hacer, de la acción, Foucault postula la tesis de que la sexualidad es uno de los mecanismos importantes que se utilizan para establecer este tipo de relaciones entre los seres humanos y que son relaciones en las que normalmente se dan jerarquías, se dan situaciones jerárquicas y se dan situaciones asimétricas. Y que, por lo tanto, el decir que estamos en una red de relaciones de poder no quiere decir que todos los individuos estemos en la misma posición, sino justo lo contrario, que esas posiciones en las que se desarrolla nuestra vida están atravesadas siempre por jerarquías, por desigualdades o por asimetrías y que hay dentro de este conjunto de asimetrías o de jerarquizaciones siempre hay un tipo de modo de entender la sexualidad que ocupa el lugar privilegiado, ¿no? Y que por lo tanto casi que quiere asfixiar el espacio para otro tipo de sexualidades. No sé qué pasa aquí, porque yo estaba... Salto el título de la conferencia. Pero la cuestión auditiva va bien. Yo no me doy mucha cuenta bien, porque desde aquí parece que estoy hablando bajo. No, pues está bien, el teatro es pequeño, sí. Muy bien, entonces es que el sonido es muy bueno, ¿eh? Porque el micrófono... Bien, pues Foucault me interesa porque directamente él no hace un análisis feminista, pero sí que potencia el análisis feminista, o por lo menos determinadas feministas a las que ahora voy a aludir, toman elementos del pensamiento de Foucault y se los apropian de un modo muy productivo para el feminismo. Y por esto creo que es relevante también Foucault. Foucault es una herramienta para el pensamiento feminista, por lo menos para ciertas maneras de hacer feminismo. Como decía, para Foucault la sexualidad es un instrumento de poder, no está al margen del poder. No es pensable una sexualidad completamente liberada del poder. La sexualidad no es una práctica que nos enfrente al poder o que nos libere del poder o que nos saque del poder. No es una manifestación de la supuesta autenticidad o el supuesto ser en sí de aquello que somos, como efectivamente fue entendida la sexualidad en los años 70 por la época de la revolución sexual, por autores como Marcuse, ¿no? El filósofo Marcuse. La sexualidad nos hará libre, la sexualidad nos liberará. No es esta la manera que tiene Foucault de entender la sexualidad, porque por otra parte para Foucault no hay una fuera, ¿no?, del poder, de las relaciones de poder.
Porque las relaciones de poder son las que nos permiten aparecer y emerger como subjetividades, ¿no? El sujeto en la teoría de Foucault es un sujeto sujetado, ¿no? Un sujeto articulado siempre a partir de relaciones de poder y por lo tanto no es pensable, no es pensable un mundo en el que haya ausencia completa del poder, sobre todo porque el poder no es solo algo negativo, no es solamente algo represivo o coercitivo, sino porque la teoría del Foucault, el poder no es que no sea prohibitivo, pero sobre todo el poder, antes que nada, es creativo y productivo y afirmativo, ¿no? Es precisamente lo que nos permite aparecer y ser y lo que nos lleva a la subjetivación, lo que nos permite realizar nuestro proceso de subjetivación. El poder, en todo caso, siempre es ambivalente, siempre tiene un rostro creativo y productivo y otro negativo y prohibitivo. Es las dos cosas a la vez, provoca las dos direcciones, los dos caminos. Y también otro elemento fundamental al que alude la teoría del poder de Foucault es que la resistencia es inmanente al poder, es interna al poder, no está fuera del poder, pero está siempre ahí, es constitutiva de lo que es el poder. No hay poder que sea irresistible. Todo poder puede ser subvertido y, de hecho, está siendo siempre subvertido o resistido, aun sin que advirtamos esto o aunque no seamos absolutamente conscientes de esta resistencia o de esta subversión que estamos haciendo. Es decir, que el modo que plantea la subjetivación Foucault nos permite entender cómo el efecto que produce el poder es un sujeto que, a la vez que está de alguna manera disciplinado por el poder, a la vez y siempre resiste el poder. Es un sujeto resistente al propio poder que lo ha constituido, que lo ha configurado, y además que lo ha constituido y que lo ha configurado y que lo sigue constituyendo y configurando, porque esta tarea no termina en ningún momento, no ocurre en un momento concreto y no concluye en ningún momento de nuestra vida. La sexualidad, por lo tanto, en esta intelección del poder, ocupa un lugar fundamental para Foucault, puesto que es un elemento central de subjetivación de aquello que somos. Es decir, la sexualidad constituye uno de los rasgos esenciales de lo que es nuestra, bueno, esenciales, que es decir, centrales, ¿no?, de lo que es nuestra identidad. La sexualidad, por lo tanto, constituye uno de los elementos centrales de lo que es nuestra identidad, pero no de una forma inmóvil o estanca. No tenemos una configuración de identidad sexual de una manera determinada y fija desde el principio y hasta el final, sino que constantemente estamos moviendo, revisando, modificando lo que es nuestra identidad sexual. Para algunas subjetividades de una manera mucho más clara y contundente que para otras, ¿no? Pero este movimiento, este cambio, esta transformación, aunque sea en elementos pequeños, necesariamente se va a producir en todas las subjetividades, porque es la manera que tiene Foucault de concebir el proceso de subjetivación. O sea, por el propio mecanismo que según Foucault actúa para producirnos como sujetos, ¿no? Como sujetos. Esta es la idea. Esto no quiere decir que si son las relaciones de poder las que trabajan para configurar nuestra subjetivación y nuestra identidad sexual, podríamos entender que esto quiere decir que nuestra identidad sexual no es libre. Bueno, Foucault sí que utiliza el concepto de libertad, lo utiliza además de manera bastante constante e incluso a veces en algunos textos de manera fuerte, ¿no? Un concepto de libertad fuerte, aunque explica que no sabe muy bien exactamente cómo fundamentar o cómo definir esta libertad radical, pero que eso no le impide que él utilice el concepto en esta dimensión fuerte, porque tiene un impulso, tiene una fuerza al concepto de libertad a la que no podemos renunciar, aunque no podamos explicar bien cómo se fundamenta, cómo se argumenta, en qué se basa, en qué consiste. Esto no nos debe impedir que usemos conceptos que nos motiven, que nos alienten, que nos ilusionen y, sobre todo, que nos impulsen para la transformación y para la lucha, ¿no?, para la resistencia. Foucault se arriesga, ¿no?, a utilizar los conceptos, aunque no queden claramente fundamentados ni,
ni definidos, como digo. Esto es algo que, a lo que nos abre también la genealogía nietzscheana y que continúa presente en el planteamiento de Foucault. Este incitarnos a que usemos conceptos, aunque no tengamos muy claro, ¿no?, cómo articularlos, cómo fundamentarlos, o cómo razonarlos. No tenemos que basar nuestra vida exclusivamente en razones, en argumentos, sino que hay otra dimensión de lo que somos que tiene que ver con los deseos, con los apegos, con los impulsos, y que es tan fundamental como el ámbito de lo conceptual, racional, discursivo. Tan fundamental, al menos, no vamos a establecer aquí jerarquizaciones, pero que desde luego tiene un valor fundamental para aquello que somos, ¿no? La libertad en este sentido, la libertad sexual a la que nos está incitando Foucault, consistiría en que efectivamente nos aventuremos a descubrir nuevos placeres, nuevos placeres. Esta sería la óptica foucaultiana, nos incita a esto, a descubrir nuevos placeres, a poner en prácticas nuevos modos de relaciones basadas en una intensificación de los placeres, no tanto en quedarnos constreñidas las personas al modo de la sexualidad que es hegemónica en nuestra cultura occidental, que es una sexualidad, como sabemos, heterosexual y misógina. Además de ser heterosexual, es misógina, ¿no?, donde se da la subordinación de las mujeres y de la sexualidad femenina, sino que también es una heterosexualidad concebida en torno a la genitalidad, ¿no?, una sexualidad heterosexual genitalizada. Prácticamente parece que no haya otro tipo de sexualidad heterosexual que la genital, y Foucault quiere resistir este modo de la sexualidad incitándonos a la intensificación de los placeres del cuerpo e investigando cómo diferentes partes del cuerpo, más allá de los genitales, nos provocan placer, ¿no? Son erotizados y son lugares potentes para intensificar nuestros placeres. Antes que entender la sexualidad, como ocurre en Occidente, como una especie de ciencia sexual, donde todo está definido, donde todo está etiquetado, catalogado, donde todo está referido a lo biológico, a la procreación, a las enfermedades, ¿no?, donde el discurso de la salud y la enfermedad es absolutamente central, el discurso de lo correcto o incorrecto, legítimo o ilegítimo, es absolutamente central. Una ciencia sexual que efectivamente se basa en toda una disciplina, ¿no?, una disciplina de los individuos. Foucault nos incita precisamente a entender la sexualidad como un arte, ¿no?, como el arte de lo erótico en el sentido griego clásico y en el sentido también de algunas orientaciones orientales, que sería la intensificación de los placeres, la sexualidad como el arte para intensificar los placeres del cuerpo, entendiendo que esta intensificación de los placeres del cuerpo no nos iba a liberar del poder, como ya he dicho, pero sí que nos puede permitir encontrar otras formas diferentes de relaciones y otras formas, por lo tanto, de vida. La cuestión de la intensificación de los placeres no es solo una cuestión de que seamos, pues que tengamos momentos en nuestra vida de más gozo, sino que nos llevaría a concebir nuestras relaciones humanas de otra manera distinta y, por lo tanto, a vivir de una manera diferente. Esto es lo que Foucault está defendiendo. En una de sus últimas entrevistas del año que le hicieron en el año 82, y Foucault murió en el año 84, precisamente como la entrevista estaba centrada en el tema de la homosexualidad masculina, Foucault comentó que lo que él consideraba más interesante dentro del tema de la homosexualidad masculina era devenir gay. El devenir gay, no tanto ser, sino devenir gay, lo interpretaba como una manera diferente de relacionarse las personas y de estar en el mundo, en esta dirección que acabo de decir. Foucault, por otro lado, hablaba de la homosexualidad masculina, esto también lo quiero resaltar porque me parece muy relevante y es algo que va a estar muy presente en la teoría feminista, porque es el tipo de sexualidad en la que él se posicionaba. Tenía cuidado en no
hablar de aquello que no había vivido o que no había experimentado, ¿no? Lo importante no es solamente tener muchos conocimientos de una disciplina o de un o de una cuestión o de un tema, sino para saber sobre ese tema, lo importante no es solamente haber leído mucho, haber estudiado mucho, haber investigado mucho, sino haber vivido dentro de esa posición, ¿no? Esto es un modo de sabiduría que es fundamental, ¿no? Y Foucault en este sentido hablaba de lo que él conocía y vivía, lo que conocía por investigación y por propia experiencia y por propia práctica. Por eso cuando hablaba de la intensificación de los placeres y de la desexualización, que quiere decir desgenitalización, hablaba de experiencias que él había tenido, especialmente en el ámbito de las prácticas sexuales sadomasoquistas. Esto me lleva a enlazar la teoría de Foucault con la teoría de una antropóloga feminista, Gail Rubin, que en principio, cuando ella escribe su primer texto feminista clásico, en 1975, no conocía a Foucault, no conocía los textos de Foucault y por lo tanto no tiene una presencia en el pensamiento de Foucault, pero sí que la tiene posteriormente, cuando conoció la historia de la sexualidad de Foucault y cuando conoció al propio Foucault, en el año 1984, que escribe un texto fundamental para la teoría feminista, que es reflexionando sobre el sexo, reflexionando sobre la sexualidad. Reflexionando sobre el sexo, pero en el sentido de la sexualidad. Y aquí las referencias a Foucault son abundantes en este texto y bueno, se apoya sobre todo en Foucault para cuestionar la idea del esencialismo sexual, que ya lo dice así, esencialismo sexual, que es esta idea clásica que consiste en pensar que la sexualidad es algo natural y que es algo innato, ¿no? Que es algo propio de cada individuo de una manera incuestionable, no atravesada por ningún tipo de ámbito discursivo, ¿no? O cultural, sino propia del individuo por naturaleza. En esto consistiría la idea del esencialismo sexual que cuestiona contundentemente Gail Rubin, Y ya desde una óptica feminista. Y hay también una conexión profunda con Foucault, porque Gail Rubin investiga y crea, no solo investiga, sino que crea, junto con otras compañeras, un grupo que se llama Samois, que se llamó Samois porque ya desapareció, a finales de los años 70, que era un grupo de sadomasoquismo lésbico, ¿no? Y precisamente a este grupo de sadomasoquismo lésbico hace también referencia en esta entrevista de Foucault sobre la homosexualidad, hace referencia Foucault, hace referencia a este grupo de Gail Rubin sobre sadomasoquismo lésbico, diciendo que las investigaciones de Gail Rubin y sus reflexiones al respecto son muy potentes, pero sin en entrar él en el tema del sadomasoquismo lésbico, sino en el sadomasoquismo gay, ¿no? Que es el que él participó. Gail Rubin, ahora ya me introduciré directamente en la teoría feminista. Gail Rubin, antes de este texto Reflexionando sobre el sexo de 1984, escribió el texto del tráfico de mujeres en 1975, un texto clásico por clásico me refiero de obligada referencia para la teoría feminista, el tráfico de mujeres, 1975, como digo. Y en este texto acuña dos conceptos que me parecen básicos para la teoría feminista. El sistema sexo-género es el primer concepto que acuña ella, sistema sexo-género, y minorías sexuales. Me parecen los dos bastante productivos, los dos conceptos. Por sistema de sexo-género ella alude a la articulación que acontece en los diferentes contextos culturales, la articulación de tres elementos al menos: el sexo, el género y la sexualidad. La expresión sistema sexo-género articula tres elementos, aunque aparezca en esa expresión solo dos, ¿no? Sexo y género.
articula lo que llamamos sexo como asignación sexual, como asignación cuando se nace la criatura, ¿no? Asignación mujer-hombre, género, que es aquello que la cultura realiza con esos cuerpos que son asignados a la categoría mujer-hombre, eso sería el género, lo que la cultura hace, cómo lee a esos cuerpos categorizados como mujeres o como hombres, siempre en esta dirección dicotómica, dualista, y sexualidad, ¿no? Lo que es el deseo, el placer, las prácticas. Con el sistema sexo-género, Gail Rabi lo que quería poner ante la vista era la idea de que son las culturas, los diferentes sistemas culturales, las diferentes culturas concretas, no como la cultura como un ente abstracto universal, sino en concreto los diferentes sistemas culturales organizan estas tres dimensiones de la vida humana de maneras complejas y de maneras variadas, No se dan las mismas articulaciones de estos tres elementos ni en las diferentes épocas históricas, ni en la misma época histórica en las diferentes culturas. O sea que ahí hay una variabilidad que la antropología nos muestra y que me parece muy relevante porque esto nos hace ver cómo lo que vivimos en nuestro momento occidental concreto no es ni lo único, ni por supuesto lo mejor, ¿no? Ni lo único ni lo mejor. Por lo tanto, se puede transformar y se debe transformar. Esta articulación de sexo, género y sexualidad que realizan las culturas, pues por supuesto parten de la idea de que hay algo, como si dijéramos que procede de la biología, no se niega que hay un elemento que, bueno, que tiene que ver con lo que llamamos biología, fisiología, ¿no? Pero ese elemento que tiene que ver con lo biológico, fisiológico, no se da aislado, no se da jamás de una manera separada o independiente de lo que es la articulación cultural de todos los conceptos, los valores, los significados que la cultura introduce, con los que la cultura teje lo biológico, ¿no? La relación entre lo biológico y lo cultural no es una mera relación de superficie, no es una relación externa, no es un tipo de relación donde podamos diferenciar claramente lo que corresponde a lo biológico y lo que corresponde a lo cultural, sino que la cuestión se da tan entrelazada, tan mezclada, tan imbricada, que para nuestro contexto cultural humano nos es completamente imposible establecer esos dos ámbitos como realidades separadas que podamos conocer independientemente la una de la otra. Siempre las se nos dan juntas y, por lo tanto, el conocimiento es siempre en relación y en conjunto. Sexo, género y sexualidad. Ahí hay ya, por lo tanto, una primera crítica a la idea de que el sexo es natural, de que nacemos con un sexo ya inscrito en nuestro cuerpo. Aunque la crítica que hace Gil Rabin a la idea del sexo natural no es tan fuerte y tan contundente como la que acontecerá posteriormente en la teoría feminista. En todo caso, me interesa subrayar que sí que se da en Gil Rabin, en este texto Tráfico de mujeres, en 1975, a partir de esta expresión, sistema de sexo-género, sí que se da una crítica al modo concreto que en la cultura occidental contemporánea se articula el sexo, el género y la sexualidad. Gail Rabin critica contundentemente y con gran habilidad el modo concreto que en la cultura occidental se nos ofrece para articular sexo, género y sexualidad. ¿Qué modo concreto es este? Pues lo que ella llama el parentesco heterosexual. Se da una crítica, por lo tanto, a la heterosexualidad obligatoria, ¿no? A lo que luego otras autoras llamarían heterosexualidad obligatoria o contrato social heterosexual o el pensamiento heterosexual, como será el caso de Monique Wittig, a la que me voy a referir también brevemente a continuación. Por lo tanto, Gail Rabin critica el parentesco heterosexual como un sistema opresivo y como el sistema del que depende la opresión de las mujeres y de las minorías sexuales, el otro término que acuña Gail Rabin, como os he comentado antes. Minorías sexuales, con este término no solamente se alude a lesbianas, gays, sino que se alude a
cualquier otro tipo de interrelación sexual que no es la heterosexualidad privilegiada, es decir, al conjunto de sexualidades que están marginadas, que están marginadas en nuestra cultura occidental, minorías sexuales. Así hablamos de ese todo el conjunto de sexualidades marginadas en nuestra cultura occidental. Por lo tanto, con el parentesco heterosexual, lo que se produce es la opresión de las mujeres, de las minorías sexuales y también dice Gil Rabin en este texto, de ciertas partes de la personalidad de todos los seres humanos, ¿no? También el efecto es dañino, la heterosexualidad obligatoria tiene un efecto dañino para las mujeres, para las minorías sexuales, para todas las mujeres, no solo para las mujeres lesbianas, para todas las mujeres, para las minorías sexuales y para ciertos aspectos de la personalidad de todos los individuos. El efecto es dañino para todos los seres humanos. Es un sistema que, desde luego, la teoría feminista insiste en revisar, en criticar, en cuestionar, pero, vamos, desde bastante pronto. Gil Rabin escribió esto en 1975, como he dicho, tráfico de mujeres. Con la heterosexualidad se trafica con las mujeres son mercancías, las mujeres son justamente la mercancía más valiosa con la que se trafica y, por lo tanto, esto significa que las mujeres somos seres oprimidos, ¿no? en esta cultura, seamos conscientes o no seamos conscientes de esto. Y se nos oprime porque se nos articula en una institución familiar en la que estamos siempre en relación de dependencia con los hombres. Y se nos oprime porque la sexualidad femenina es totalmente desconsiderada o ignorada y se nos oprime porque tampoco se permite que las mujeres se relacionen con otras mujeres, ¿no? Y establezcan alianzas entre ellas de todo tipo y también alianzas eróticas, sexuales, amatorias, ¿no? Alianzas amorosas, ¿no? Alianzas amorosas entre mujeres. Y, por lo tanto, la heterosexualidad, el parentesco heterosexual es dañino y debe ser revisado y de ahí que la reflexión de Gil Rabin lo que proponga es una revolución de los sistemas de parentesco. En 1975 ella ya está diciendo que el feminismo debe revolucionar los sistemas de parentesco porque no es una cuestión solo, la sexualidad no es una cuestión exclusivamente individual, que cada cual pueda vivir a su manera, sino que creo que ya tiene que quedar puesto en evidencia, ha sido resaltado, bueno, y no veo la manera de plantearlo de otra forma, sí que veo la manera, pero quiero decir que no la veo productiva, que no veo la lucidez o la productividad de plantearlo de otra manera, más que viendo que la sexualidad es algo cultural y que no es algo individual, personal, privado, sino es algo que tiene que ver con lo político, funciona en el contexto de lo público, ¿no? Aunque luego la vivamos individualmente, pero está atravesada de toda una serie de códigos, normas, leyes, dictados que no podemos ignorar y que no podemos rebasar, ¿no? Debemos ser conscientes de esto sobre todo para ver qué podemos hacer en contra de estas leyes y normas que nos resultan más opresivas, ¿no? Porque nunca perdemos la posibilidad de resistir, como ya he dicho antes con Foucault, y nunca, por lo tanto, dejamos de realizar pequeñas modificaciones o transformaciones dentro de este ámbito tan coercitivo en el que vivimos. Como digo, la crítica a la heterosexualidad como institución, el feminismo la viene realizando desde al menos desde el año 1970, aunque el texto de Gil Rabin es de 1975. Pero ya en el año 1970 hay un manifiesto de un grupo de mujeres estadounidenses lesbianas, radical lesbians, que escriben un manifiesto que se titula Mujeres identificadas con mujeres, o La mujer identificada con mujeres, como se ha traducido al castellano. Y en ese manifiesto ya ponen en evidencia cómo el problema de la opresión de las mujeres, porque hablamos de opresión, no solo de desigualdad o de marginación, la opresión de las mujeres se vincula directamente con la heterosexualidad obligatoria. Esta relación que aparece en el texto de Gil Rabin ya está escrita
en el año 1970 en este texto de las Radical Lesbians. En el año 72 vuelve a aparecer esta temática, la vinculación de la opresión de las mujeres con la heterosexualidad obligatoria, en un texto de Charlotte Bunch que se titula Lesbianas en rebelión, ¿no? Se titula este texto. Estamos, por lo tanto, en un contexto de feminismo lesbiano que aporta una perspectiva y una mirada al feminismo que es absolutamente fundamental, productiva, ¿no? Y certera, ¿no? Ambos textos que he mencionado, el del año 70 y el del año 72, insisten en la idea de que las lesbianas son consideradas como no verdaderas mujeres. La misma expresión utiliza ambos textos porque efectivamente eso es un lugar común, es un tipo de desprecio, de insulto, que en la época, en los años 70, era habitual, de manera que quedaban marginadas y estigmatizadas las lesbianas como no verdaderas mujeres. O sea, esta es la, como si dijéramos, el desprecio más potente que se suponía que se les podía hacer en esos años. Las lesbianas no son verdaderas mujeres. Algo que luego vuelve a aparecer en el pensamiento de Monique Wittig, al que ahora voy a hacer referencia. Yo creo que es interesante detenerse en esta idea. Monique Wittig, en el año 80 y en el año 71, escribe dos textos de pensamiento fundamentales. Uno, No se nace mujer, que es del año 71, y el otro del año 1980, El pensamiento heterosexual. Tenemos, por lo tanto, a otra feminista lesbiana, a otra autora que pertenece al feminismo lesbiano, que aporta ideas absolutamente potentes para entender el tema de la opresión de las mujeres y para entender en qué consiste esto que es lo que nos ha traído aquí, que es la sexualidad, ¿no? La sexualidad, que es lo que el centro de esta semana de reflexión. La expresión que utiliza Monique Wittig, por lo tanto, es el pensamiento heterosexual. No habla solo de la heterosexualidad como institución o de la heterosexualidad obligatoria o del contrato social heterosexual, sino el pensamiento heterosexual. Me parece una expresión realmente acertada porque indica cómo el tema de la heterosexualidad, no de la sexualidad solo, sino de la heterosexualidad, que es la privilegiada, determina no solo nuestras prácticas corporales de placer, determina no solo nuestro mundo material económico, de lo que se había ocupado más por extenso Gail Rubin en Tráfico de Mujeres, sino que determina nuestro pensamiento, los conceptos que utilizamos, las categorías que utilizamos, están concebidas dentro de ese modo de estar en el mundo, dentro de ese modo de vivir que es la heterosexualidad. La heterosexualidad condiciona nuestros conceptos, determina nuestros conceptos, hace que utilicemos unos conceptos y no otros conceptos, establece jerarquías entre nuestros conceptos y nuestras categorías. Todas las disciplinas, dice Monique Wittig, están atravesadas por el pensamiento heterosexual, de modo que solo una perspectiva, una manera de entender el mundo y de vivirlo es la que es aceptada y la que es pensable, legítima, que es la perspectiva heterosexual masculina del hombre blanco, además, y occidental y capitalista, o sea, propietario, ¿no? Es esa la perspectiva única que es legible, asumible y la que está autorizada. Eso no quiere decir que no existan otras perspectivas, claro que existen, y precisamente estas autoras, las feministas lesbianas, están luchando porque esas diferentes perspectivas, la perspectiva de ellas, feministas lesbianas, sea una perspectiva que pueda ser definitoria también del humano, que pueda ser un modo de estar en el mundo como seres humanos, que no haya una única manera, la masculina, heterosexual, blanca, occidental, capitalista, ¿no? Sino que las diferentes perspectivas que constituyen lo que somos puedan definir lo humano, pueden integrar la categoría de lo humano sin verse marginadas y rebajadas y excluidas de la propia categoría de lo humano.
con nuestros conceptos supuestamente universalizadores, lo que hacemos, y es una crítica potente que realiza Monivitic, entre otras, lo que hacemos es privilegiar un modo concreto, ocultando este privilegio que otorgamos, recubriéndolo con el valor de lo universal, de lo general, de lo abstracto, de lo que compete a todos los seres humanos. Pero la realidad es que no compete a todos los seres humanos, sino solo a un tipo concreto de seres humanos. Y hay muchos tipos diferentes de seres humanos. La perspectiva lesbiana es una y merece estar entre lo humano en igualdad de condiciones que cualquier otra perspectiva, sin ser igual a ninguna otra. Es singular, es particular, pero es tan humana como las demás. Eso es lo que resalta Monivitic en sus dos textos, estos, en muchos más, pero en estos dos de manera fundamental, el pensamiento heterosexual y No se nace mujer. Por eso, en uno de ellos, en los dos y en muchos más, habla del lesbianismo como una fuerza revolucionaria e incluso habla de lesbianizar el mundo, lo que no quiere decir que todas las personas tengan que convertirse en lesbianas, todas las mujeres en lesbianas, sino que quiere decir que el lesbianismo sea un modo posible de pensar y de vivir, ¿no? Un modo posible de pensar y de vivir. Y realmente la conexión entre el pensamiento y la vida es íntima. La conexión entre estos dos elementos, que normalmente separamos, es íntima. Sí, los pensamientos nos ayudan a vivir y la vida nos ayuda a pensar. Y, por lo tanto, un modo de vida nos lleva a un pensamiento y un modo de pensamiento nos lleva a un modo de vida. Y no es vivir de una forma, no es lo mismo vivir de una manera que de otra, como pensar de una manera y de otra. Pero si se vive de una manera, no se puede pensar casi más que de una determinada manera en concordancia a cómo se vive. Por lo tanto, lesbianizar el mundo es una expresión potente de Monivitic que quiere decir que rompamos esa idea universal abstracta que encubre el privilegio de un único punto de vista y que, por lo tanto, consigamos que el punto de vista lesbiano integre lo que es lo humano con la misma relevancia que cualquier otro punto de vista. No hay puntos de vista más particulares que otros o más secundarios que otros, o no debería haber, los hay, pero no debería haberlos, y, por lo tanto, eso que consideramos que es un punto de vista parcial o particular, lo consideramos así porque de esta manera lo marginamos y lo excluimos, lo rebajamos, lo infravaloramos. Lo interesante sería, para poder romper este imperio del pensamiento heterosexual, es que aquellos supuestos puntos de vista particulares, como el lesbianismo, consiguieran llegar a ser puntos de vista universales, ¿no? Integrar lo universal, ¿no? No como único punto de vista, sino como un punto de vista entre los múltiples posibles. Monivitic hace alusión también a esta idea: las lesbianas no son verdaderas mujeres, lo cual quiere decir, ya de entrada, que hay mujeres de verdad y mujeres que no son de verdad. O sea, que lo de ser mujer no es una cuestión que tenga que ver con el hecho de nacer con un determinado cuerpo. No, no. Lo de ser mujer tiene que ver con todo un proceso de no solo de inmersión cultural, sino de configuración cultural. Tiene que ver con todo un proceso de configuración cultural. No hay mujeres de verdad y mujeres que no son de verdad. Bueno, sí, es evidente que lo de ser mujer no es una cosa tan simple y tan obvia. Sí, para nada. Ya Simone de Beauvoir lo resalta en su frase de 1949, no se nace mujer, se llega a serlo, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Con la reflexión de Simone de Beauvoir se introduce el problema de qué es ser mujer en la cultura occidental. Insisto, no es algo obvio, es algo sobre lo que hay que reflexionar, porque depende de todo un entramado cultural que discrimina y oprime a sectores de la población en función de diferentes elementos. Bueno, no es una cuestión natural el ser mujer. Hay mujeres de verdad y mujeres que no son de verdad. Pues, ¿cuáles son las mujeres de verdad? Obviamente, la reflexión de Simone de Beauvoir no nos lleva en esa dirección, pero sí la de Monivitic. Esas mujeres de verdad son las mujeres que
han conseguido configurar su realidad de acuerdo con la norma establecida, ¿no? Es decir, con la norma heterosexual. Las mujeres de verdad son las mujeres heterosexuales. Volvemos a traer a colación cómo sexo, género y sexualidad están totalmente relacionados. Sexo-mujer, género-femenino, deseo hacia los hombres. Esto es lo que prescribe nuestra cultura. Por lo tanto, si se es una mujer, pero no se es heterosexual, ya no se es una mujer de verdad. De ahí que Monique Wittig acabara su texto del pensamiento heterosexual diciendo las lesbianas no son mujeres, porque efectivamente no se ajustan a esta dinámica de mujeres de verdad, que es lo que, como ya digo, desde el año 70 se viene poniendo de manifiesto en los distintos textos como un insulto que la cultura lanza a las mujeres no heterosexuales, ¿no? A las mujeres lesbianas. Insulto que igual no se utiliza ahora como tal insulto en todo momento y en todas partes, pero sigue estando esta concepción presente en la actualidad, ¿no? Hay algo falla cuando una persona no es heterosexual, algo falla, ¿no? Algo, cuando hablamos de minorías sexuales, ya de no solamente lesbianas o gays, sino cualquier minoría sexual, siempre entendemos que algo falla. Nuestra cultura entiende que hay ahí algún elemento que está equivocado y a lo mejor ya no es susceptible de ser encarcelado, ¿no? O penalizado de forma legal, pero en todo caso algo falla. Se entiende que hay algún tipo de error y que mejor sería que se pudiera corregir este error o este problema. Con esto me voy a la autora de la que quería hablar más por extenso, aunque ya veo que me estoy alargando muchísimo, que es Judith Butler. Judith Butler recoge elementos de todas estas autoras que he mencionado, de Gil Rubin, de Monique Wittig, de Simone de Beauvoir, de Simone de Beauvoir también, y recoge elementos, no solo recoge elementos, sino que la genealogía, la concepción de la genealogía que procede de Nietzsche y que retoma Foucault, y por eso he empezado por ahí, esta concepción de la genealogía articula el pensamiento de Butler. El pensamiento de Butler en esta dirección, lo primero que diré es que es un feminismo que tiene un gran interés en definirse y en ponerse en práctica como feminismo antifundamentalista, ¿no? Como un feminismo que intenta evitar todo tipo de fundamentalismo, dogmatismo, esencialismo. Esto le parece un problema enorme allí donde se presente el fundamentalismo, el dogmatismo, el esencialismo. Allí donde se presente esto es un problema enorme. Por eso la genealogía en el sentido nietzscheano es que está latiendo, está ahí ocupando el lugar del germen y del contexto de todo el pensamiento de Butler. Cualquier tema que Butler aborde estará siempre atravesado por esta concepción de la genealogía, ¿no? Por esta fuerza que otorga la genealogía a su pensar. En relación con esto también hay que citar a otra autora, que es Wendy Brown, que está dentro de la misma óptica que Butler y que hace un análisis muy interesante sobre la genealogía nietzscheana y foucaultiana y sobre otros temas. Es una autora muy potente dentro del feminismo y muy poco conocida todavía aquí en el Estado español, particularmente en un libro que se acaba de traducir de ella, el único que he traducido al castellano de momento, en el 2014, aunque el libro es del 2001, que se titula La política fuera de la historia. En este libro de Wendy Brown, La política fuera de la historia, ella también es de filosofía, La política fuera de la historia, hay un capítulo dedicado a la genealogía nietzscheana y foucaultiana, ¿no? Y a su fecundidad, ¿no? Para el pensamiento contemporáneo. Y en Wendy Brown es fecundo, la genealogía es fecundo para el feminismo, pero en Butler de forma todavía más clara, ¿no? A mi modo de ver, que en Wendy Brown, aunque comparten, ¿no? Muchos elementos de pensamiento Butler y Wendy Brown. De acuerdo con esto, en lo que le interesa sobre todo a Butler no solo es desnaturalizar el sexo,
no solo es cuestionar la dualidad de sexos, ¿no? Porque la cuestión no es solo que el sexo esté naturalizado en nuestra cultura, sino que se plantea como dual, y esta es una cuestión central, porque si hablamos de la crítica a la heterosexualidad, que constriñe cualquier otro tipo de sexualidad, si hablamos de la crítica a la heterosexualidad, no podemos dejar de hablar de la crítica a la dualidad de sexos, porque se fundamenta la una en la otra. Esta es una idea central que ya subrayó Foucault, que subraya Wittig, que subraya Gail Rubin y que subraya Butler, bueno, y muchas otras, Fausto Sterling. Bueno, esto es una idea muy central en todo lo que es el feminismo queer, ¿no? Esta crítica no solo a la naturalidad del sexo, sino a la dualidad de sexos. La dualidad de sexos se supone que es lo que sostiene la heterosexualidad, aunque lo que demuestra la crítica feminista es cómo la heterosexualidad se justifica a sí misma, pretende justificarse a sí misma a partir de proyectar la idea de que existen dos sexos por naturaleza, ¿no? Pero esto es un ejercicio de poder, el poder que encubre aquello que ha hecho, ¿no? Sus producciones, el poder encubre sus producciones y precisamente por eso muchas veces lo toleramos, porque no sabemos lo que está haciendo el poder y las consecuencias de determinados ejercicios y acciones del poder. No lo sabemos, muchas veces no lo sabemos. Butler lo que se propone es visibilizar estos ejercicios de poder, el mecanismo a través del cual el poder funciona. Quiere visibilizarlo para que podamos cuestionarlo. Y por eso digo que ella no solamente cuestiona la naturalidad y la dualidad del sexo, sino que nos pone ante la vista el modo en el que el poder actúa, el mecanismo concreto a partir del cual se produce nuestra subjetividad como mujeres, como hombres, o no como mujeres, o no como hombres, como heterosexuales o no como heterosexuales, ¿no? El mecanismo concreto a partir del cual se produce la subjetividad. Bueno, este mecanismo concreto es lo que ella llama la performatividad, tiene una expresión a través de la cual ella expresa su concepción del mecanismo de subjetivación, la performatividad. El sexo es performativo, el género es performativo, la sexualidad es performativa, el cuerpo es performativo, la psique es performativa. Por lo tanto, como vemos, es esta palabra clave en ella que da cuenta, ¿no?, de cómo entiende el proceso a través del cual aparecemos en esta cultura como sujetos reconocibles o como sujetos no reconocibles, ¿no? Es como la performatividad explica la rejilla de inteligibilidad, ¿no?, a partir de la cual se nos construye o se nos margina, ¿no? O se nos construye, de todas maneras se nos construye, aunque sea como sujetos marginados, sujetos despreciados o patologizados. La performatividad lo que indica ya de entrada es que no hay una esencia, no hay un fundamento, no hay una base. De nuevo recuerdo lo de la genealogía nietzscheana, no la hay, sino que es lo que hay son acciones, lo que hay son normas que se ponen en acción, que circulan y que esas acciones hacen aparecer el efecto, son las acciones las que hacen aparecer el efecto de un fundamento, de una base, de un origen. Con respecto al género, diríamos, actuamos género, ¿no?, realizamos acciones que son consideradas como femeninas o como masculinas, o como ni femeninas ni masculinas, actuamos, realizamos acciones de género, performamos género, representamos género, visibilizamos ciertos comportamientos de género, y esas acciones de género son las que producen la idea de que hay una identidad de género previa que sostiene al actuar género, al hacer género. Eso indica la performatividad, ¿no? Que es la propia acción la que produce la idea de una identidad previa que sostiene la acción, ¿no? Pero lo que hay son acciones, ¿eh? Las acciones provocan el efecto, producen la identidad de género. La identidad de género no es anterior, es un efecto de hacer género. La identidad sexual es efecto de las acciones sexuales, ¿no?, del modo en que se manifiesta nuestros deseos.
nuestros deseos sexuales. Esos deseos sexuales, esas prácticas sexuales, son las que producen el efecto de una identidad sexual que situamos en el lugar del origen, de la justificación, de la causa o del fundamento de nuestros deseos y placeres. Los situamos ahí, pero no están ahí. Los hemos colocado ahí, no están ahí, sin nuestra intervención. Están ahí, pero porque ahí los hemos puesto, no porque estén ahí en sí mismos. No hay una identidad esencial o primaria, sino que toda identidad de sexo, de género, de sexualidad es organizada, está provocada, de acuerdo con ese entramado de relaciones de poder en el que venimos al mundo y que empieza a trabajar sobre cada individuo desde el primer momento. Ese entramado es el que es del que parte, no es el todo, pero es ese entramado previo es del que parte no, aquello que somos. Aquello que somos, nunca de una manera fija y definitiva, pero aquello que somos, en principio, procede no de un lugar interno nuestro que podamos localizar en la psique o en lo biológico, en alguna parte del cuerpo. No, aquello que somos en principio procede de ese contexto previo. Pero el contexto previo del que procede aquello que somos no es el todo de lo que somos. Porque a medida que el contexto va trabajando performativamente con cada individuo, pues vamos adquiriendo, vamos de alguna manera incorporando instrumentos que nos van a permitir luego trabajar con esos hilos que proceden de fuera, trabajamos con ellos para poder organizarlo de una manera singular y propia. Y por lo tanto, aunque el impulso primero proceda de fuera, eso no quiere decir que luego no sea nuestro y que no podamos realizar algo propio con esas normas de género y de sexualidad que están en el contexto y que trabajan sobre cada vida desde el primer momento y hasta su muerte de forma constante. Es un trabajo continuo, es un trabajo reiterativo, es un trabajo repetitivo, es un trabajo que exige precisamente la reiteración y la repetición, que no acontece de una forma estanca en un momento concreto de nuestra vida. Constantemente estamos las personas envueltas en esta dinámica de ser hechas y hacernos, de ser hechas y hacernos, en todos los sentidos de nuestra vida. Somos hechas, pero nos hacemos. En principio, más bien, empezamos a ser siendo hechas, porque no tenemos todavía instrumentos capaces de que podamos ser algo en sentido propio. En principio, somos dependientes, somos muy dependientes del contexto y dentro del contexto de las personas que están en ese contexto. Pero a medida que ese contexto y esas personas que nos cuidan, que nos aman, que nos protegen, que nos dan afecto, a medida que ese contexto y esas personas nos van dotando de instrumentos, podemos ir configurándonos de una manera propia. Nunca será solo propia, pero tampoco será nunca completamente externa, completamente ajena. Siempre será una articulación de ambos elementos. Siempre esta imbricación o este tejido entre el contexto y lo personal, singular, concreto. Con el tema de la sexualidad, Butler insiste en la idea de que nuestros deseos, incluso esos que consideramos más íntimos, más propios, más privados, más auténticos, más originarios, son en principio inducidos, no están cuando venimos al mundo, están inducidos por el contexto al que venimos al mundo. Por lo tanto, en principio, el deseo que siempre se nos induce es el heterosexual, ¿no? Como hemos visto, o sea, esto es obvio, es el heterosexual. Pero la manera concreta en que tiene nuestra cultura de inducirnos el deseo heterosexual, pues hay muchas veces que fracasa y falla, no se cumple, no logra aquello que quiere. Nuestra cultura no siempre logra aquello que quiere. La mayor parte de las veces es que no lo logra, porque la performatividad, que es el mecanismo a través del cual nuestra cultura intenta producir subjetividades acordes a la ley o a la norma, la performatividad
fracasa. Y el fracaso es un elemento constitutivo de la performatividad, no es un elemento accidental, sino constitutivo de la performatividad, de acuerdo con la manera de entender la performatividad Butler, siguiendo aquí también a Derrida, ¿no? Por lo tanto, el deseo al que se nos induce en nuestra cultura occidental es siempre el deseo heterosexual. Pero como digo, esto no se cumple siempre. Y la mayor parte de las veces, incluso las personas que viven en la heterosexualidad, tampoco lo viven de una manera estanca, ni rígida, ni coherente, sean conscientes o no de ello. Porque la forma en que se nos induce la heterosexualidad es una forma que indica, y en esto Butler recurre al psicoanálisis, a Lacan y Freud, particularmente, la forma en que se nos induce la sexualidad es una forma que implica que tiene que haber una divergencia entre la identificación y el deseo, ¿no? Esta ley psicoanalítica de Freud y Lacan, que es la ley de la divergencia entre la identificación y el deseo. Así, nuestra subjetividad podrá configurarse de forma sana, en el sentido psíquico, de forma cuerda. Si transgredimos esta ley, según el psicoanálisis lacaniano y freudiano, pues psicosis, locura, es decir, algo psíquico problemático. Tenemos que identificarnos con, si estamos asignadas al sexo género mujer, tenemos que identificarnos con las mujeres y desear a los hombres. O sea, divergencia entre identificación y deseo. Así se producirá nuestro correcto proceso de subjetivación, según el psicoanálisis. ¿Pero cómo vamos a hacer esto?, se pregunta Butler. Si venimos al mundo, somos criaturas muy pequeñas, no tenemos todavía capacidad de reflexión, no tenemos conciencia, esto que llamamos conciencia, no tenemos lenguaje, aún no hemos aprendido a hablar, apenas tenemos más que un organismo, una carne ahí. ¿Cómo vamos a realizar esta diferenciación? ¿Cómo vamos a hacer divergente las identificaciones y el deseo? Eso ocurre en momentos muy primarios, donde no controlamos esto, es imposible que lo podamos controlar. En realidad tampoco sabemos qué ocurre en estos momentos tan primarios, pero lo que sí sabemos es que todavía no estaba organizado esto que llamamos nuestra conciencia, nuestra reflexividad, no hay lenguaje aún, lenguaje verbal, lenguaje no hay. Habrá un lenguaje corporal, pero no el lenguaje que es el que nos da la posibilidad de pensar. En este momento tan primario necesitamos a las personas que nos cuidan, nos afectan, nos alimentan, y estas personas que nos rodean son de diferentes sexos, géneros, son singulares, no son todas iguales, no son personas homogéneas. ¿Cómo vamos a establecer esta diferenciación entre identificación y deseo? Es imposible. Poco a poco vamos siendo cada vez más capaces de ver que la ley es esta, que tenemos que hacer esa diferenciación, porque si no, no seremos reconocibles, si no, no seremos amadas, si no, no tendremos ni siquiera la posibilidad de trabajar, porque no encajaremos en ningún lugar y, por lo tanto, nuestra materialidad de la vida será completamente imposible. O sea, no es una cuestión solamente de reconocimiento cultural, no es una cuestión simplemente de que seamos más o menos felices, sino que es que ni siquiera podremos llevar a cabo una vida en el sentido literal. Bueno, pues poco a poco vamos adquiriendo lenguaje, capacidad de reflexión, conciencia, y vamos viendo que la ley es esta. Pero claro, nuestras identificaciones primarias y nuestros deseos primarios ya están. Por lo tanto, cuando vamos adquiriendo conciencia de que la ley es esa, lo que ocurre es que vamos incorporando en nuestro yo, pero en un lugar escondido, oculto, no visible, localizamos nuestros deseos e identificaciones que hemos tenido, que forman parte de lo que somos, que no son acordes a la ley, las localizamos en un lugar no visible, oculto, inconsciente, ¿no? El inconsciente se genera, no está, se genera. Y se genera precisamente para dando albergue a todos esos deseos e identificaciones
que no están permitidas por la ley, pero están en todos los, en todas las subjetividades, en todo yo hay una multiplicidad de identificaciones y deseos, que algunos sí que coinciden con la ley, pero otros no coinciden con la ley, no coinciden con la ley heterosexual de estabilidad y coherencia entre sexo, género y deseo. Por eso el fracaso de la ley se da en todas las subjetividades para Butler. Lo que ocurre es que no en todas de la misma manera. Pero el fracaso se da en todas porque todas están potenciadas, todas están organizadas, todas son posibles, todas las subjetividades son posibles a partir de este contexto, este contexto anterior a nuestra llegada al mundo y que actúa cuando, desde el primer momento que llegamos al mundo, incluso antes, en el vientre materno. Este contexto que está ahí, este contexto es el que nos permite ir emergiendo, ¿no? Y este contexto está compuesto por leyes, por normas y por personas. Y como digo, y las personas son absolutamente fundamentales, con sus vínculos, sus cuidados, ¿no? Y por lo tanto, esas personas forman parte de nuestro yo. Todo yo es múltiple. La identidad, tanto de género como sexual, por definición, dado el mecanismo a partir del cual se organiza, por definición, la identidad, tanto de género como sexual, es una identidad inestable, incoherente y fluida, compuesta de una multiplicidad de identificaciones y deseos. Esto no quiere decir que luego, a medida que vayamos realizando nuestra vida, nos apropiemos ya conscientemente, si intencionalmente, de unas identificaciones y unos deseos concretos. Todos están en algún lugar, pero desde luego es importante ver cuáles son los que voluntariamente o libremente nos apropiamos y hacemos propios. Eso es lo importante. Y esos que hacemos propios, que nos apropiamos, son el signo de nuestra libertad. La cuestión es que la cultura dominante, en principio, solo permite que nos apropiemos y que hagamos propios y que manifestemos como tales los normativos. Y los no normativos están no permitidos, ¿no? La cuestión sería trabajar en una dirección que hiciera posible que todo tipo de apropiaciones en cuanto a género y a sexualidad, todas las maneras de configurarse las identidades sexuales, fueran legítimas, igualmente legítimas, igualmente reconocibles, y que fueran todas, por lo tanto, lugares de habitabilidad, lugares de prosperidad y lugares de felicidad, ¿no? Que es lo que no ocurre en nuestra cultura actual. Entonces, esta es la idea de Butler, ¿no? Visibilizar el mecanismo a partir del cual se produce la subjetividad y dentro de la subjetividad lo que llamamos identidad de género e identidad sexual, y ver que aunque esa identidad sexual proceda de fuera en principio, no quiere decir que no sea nuestra, y que no deba ser nuestra, debemos ir apropiándonosla, pero en libertad. Y este es el problema, que no se hace en libertad, que no se hace en libertad. Esto también nos lleva a pensar que, nos podría llevar a pensar que según la teoría de Butler, podríamos pensar que es mejor tener una identidad fluida, cambiante, porque en definitiva es lo que nos está diciendo, que todas las identidades son múltiples, por definición. Pero Butler no se pronuncia de acuerdo con esta lógica, no dice es mejor tener una identidad fluida, cambiante, que una identidad más bien más estable. Dice cada persona tiene que apropiarse de aquello que le sea mejor para ella, sea su signo de libertad, su expresión de libertad. Entonces, no hay que establecer ningún tipo de jerarquización entre las diferentes identidades sexuales, más fluidas, menos fluidas, más cambiantes. Sí que es cierto que vivir en el lugar de identidades sexuales marginadas es más difícil
Es más complejo, es más doloroso y al mismo tiempo Barley le otorga un lugar más subversivo. Esto también es cierto, no está diciendo que no. Las identidades marginadas son lugares potencialmente mucho más subversivos y potencialmente y en la práctica son lugares mucho más subversivos. Pero a lo que deberíamos aspirar es a un mundo en el que cualquier tipo de identidad sexual y de género fuera legítima, fuera reconocible y pudiera ser un lugar de habitabilidad próspero, ¿no? Próspero, no solo donde pudiéramos permanecer, sino prosperar. Pero mientras tanto llega este mundo por el que debemos trabajar, mientras tanto llega este mundo, evidentemente lo que debemos intentar es que las identidades hegemónicas reconozcan su lugar privilegiado, las identidades sexuales hegemónicas reconozcan sus lugares privilegiados y que hagan un ejercicio de crítica y autocrítica a sus lugares privilegiados y que, cuanto menos, trabajen en la dirección de lucha en contra del heterosexismo, ¿no? El heterosexismo, la discriminación y marginación de las sexualidades minoritarias y que realicen un trabajo de crítica contra el sexismo, la discriminación de las mujeres, contra el racismo, el clasismo, contra todo tipo de marginación de las personas en función de categorías, ¿eh? De categorías de pensamiento y categorías sociales y categorías de vida. Este es el problema. En definitiva, el pensamiento de Butler distingue entre las diferentes posiciones vitales, no considera todas iguales en la sociedad actual y reivindica que los lugares privilegiados lleven a cabo un ejercicio de autocrítica y que luchen en contra de los privilegios, tanto en el sentido social como en el sentido personal, la autocrítica. Y no, voy a acabar ya, porque es tardísimo. Y simplemente quería acabar ya, lo siento, me he alargado mucho. Ya he dicho al principio, como la cuestión acústica aquí me parece es que es muy cómoda, no sé, desde la posición de la que se habla, no se siente una incómoda. Entonces, termino. Solo me gustaría resaltar que el feminismo de Butler es un feminismo que reivindica las alianzas entre las diferentes posiciones, entre las diferentes modos de posicionarse en el mundo, tanto en el sentido del sexo, del género, como de la sexualidad, como de la raza, de la clase. Las alianzas entre los diferentes colectivos, grupos sociales, minorías. Las alianzas, pero siempre dentro de un contexto en el que se tengan presente las diferencias. Las alianzas, pero en las diferencias, ¿eh? Que las diferencias se alíen entre sí, pero siempre visibilizando las diferencias. Es un feminismo que explica cómo se producen las diferencias y que reivindica las diferencias. No es un feminismo que quiera ahogarlas o asfixiarlas, sino al contrario, establecer alianzas entre las diferencias. Y esto es lo que ella, así entiende ella lo que es la teoría queer o la cultura queer o el feminismo queer, ¿no? Sería una manera potente que tiene ella de entenderlo y de vivirlo, ¿no? Visibilizar las diferencias, pero buscar alianzas entre ellas, ¿no? No para separarnos. Como decía Audre Lorde, feminista negra lesbiana, las diferencias no son lo que nos separan, es el no reconocer las diferencias, es lo que nos separa, lo que distorsiona nuestra percepción, nuestros sentimientos y nuestro pensamiento. No reconocer las diferencias es lo que distorsiona nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras vivencias. Hay que reconocer las diferencias, visibilizarlas, reconocerlas, para poder establecer alianzas entre ellas, para una lucha común. Y esto es lo que Butler dice, sin citar a Audre Lorde, en relación con su manera de entender el feminismo y el feminismo queer, ¿no? Establecer alianzas en las diferencias. Con esto acabo.